Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal y esta es mi columna titulada Al paredón y publicada en el diario ADN. Cuando se leyó la noticia, por ahí perdida en medio de la acumulación de mini con que ahora nos las dan, de que el tribunal que condenó de nuevo a los paracos compulsó copias de su fallo para que se investigue la relación que puede existir entre el plan de desarrollo del gobierno Uribe del 2002 y un libro sobre desarrollo económico del Estado de Ernesto Baez, no solo me di cuenta que los magistrados estaban hilando muy delgadito, sino que tal vez estábamos en presencia del inicio de un proceso revisionista que puede costarnos más caro que la Constitución del 91. Baez pensaba, como jefe Paraco, en la refundación del Estado que alcanzaron a cooptar. Uribe y su director de planeación de entonces deberían haber pensado en el modelo de una Colombia progresista al más viejo estilo paisa. Y como unos y otros coinciden, quien quiera joder a Uribe en el futuro puede usar esta herramienta para justificar la acusación de que pensaba igual que los Paracos. Pero cuando vi la integración del Tribunal de la Jep y quedó fácil constatar que entre la gran mayoría de ellos siempre se han oído posiciones claramente antiuribistas, caso de Rameli, de Jessie Reyes, de Rafael Arango, cuando no de un marcado tinte santista, que es lo mismo que decir antiuribista, se me ha metido en la cabeza que todo este proceso de paz en que tanto hemos confiado muchos, pese a la recia oposición de los Uribistas, se lo van a tirar. La paz ha costado mucho para que le vayan a volver solamente un paredón de la venganza. Que Uribe, por su terquedad, no haya entendido que fue por su accionar militar que se sentaron a negociar, es una cosa, pero llevarlo al paredón en nombre de la paz es otra.